Los sanroqueños dan la cara para oponerse a la violencia contra las mujeres. La campaña de limpieza por jóvenes continúa en el Colegio Apolinar. Entrega de premios a emprendedores sanroqueños. 15 socios de DEFAS de la Frontera disfrutan de una visita a las mansiones británicas de la comarca. Mañana miércoles, jornada Financiación para Emprender, organizada por CADE San Roque. Buenas, bienvenidos. Aquí comienza el tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Nos encontramos en jornada de martes y es el día 25 de noviembre. Es un día concreto, es el día contra la violencia hacia las mujeres. Y por ello, en todo el término municipal de San Roque se han ido realizando diversas actividades. Una, la más destacada, ha sido este mediodía en la Plaza de las Constituciones, donde se han concentrado tanto autoridades municipales como también alumnos y profesores de distintos centros de nuestro municipio de San Roque. En la tarde de ayer lunes, un buen número de niños y niñas asistieron en la biblioteca del Diego Salinas a la sesión especial de Cuentacuentos, organizada por la Red de Bibliotecas conjuntamente con la Delegación de Igualdad. Se trataba de transmitir a los pequeños una serie de valores positivos sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la necesidad de no recurrir a la violencia para resolver los conflictos. Entre los asistentes se contaron las tenientes de alcalde de delegadas de bibliotecas, Pilar Núñez, e Igualdad, Mercedes Sánchez. Pilar Núñez señaló que el cometido fundamental es fomentar la lectura, pero en este caso también se aprovecha para enviar un mensaje positivo y educativo a los pequeños. Como responsable de la Red de Bibliotecas hemos querido apoyar pues, a la Delegación de Igualdad que dirige mi compañera Mercedes Sánchez. Apoyar y mostrar nuestro granito de arena con nuestras instalaciones y con la organización de un contacuento, dado que se celebra en estos días el Día Internacional contra la Violencia de Género. Como bien sabemos, esta delegación, pues el cometido fundamental es la lectura. Y si además con esta actividad pues podemos fomentar la lectura y enviarle a todos los pequeños pues un mensaje positivo y educativo, dado el tema al que referimos, el día contra la violencia de género de la mujer, pues estaremos aportando pues una, desgraciadamente, una realidad en el día a día de estos pequeños. El siguiente acto fue la realización en la mañana del martes en la Plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque, convocado por la Asociación de Mujeres Molino de Fuego. Participaron también la Asociación El Parral y Luna de Cádiz, así como el AMPA del Colegio Público San Bernardo y alumnos del centro. Además de numerosos vecinos de la barriada, asistieron también varios ediles de la corporación. Comenzó con el izado de una bandera contra la violencia machista, tras lo cual se procedió a la lectura de unos manifiestos en este sentido por parte de un representante de la Asociación de Madres y Padres y por varios estudiantes. A continuación le tocó el turno a la presidenta de Molino de Fuego, Amparo Ortiz, quien transmitió un mensaje personal sobre la injusticia que supone este fenómeno. Pues el acto se desarrolla todos los años, llevamos ya pues sobre unos 10 años concentrándonos aquí en la plaza el día 25 de noviembre. Pues que vemos año tras año que cada vez hay más mujeres que son maltratadas y son víctimas. Y entonces yo como presidenta de la Asociación de Mujeres Molino de Fuego convoco a todas las asociaciones. Cada año le doy la oportunidad a que una asociación lea el manifiesto para que todas seamos partícipes de este acto. Y ya está. Y lo que pretendemos es que se termine esto, pero vemos que es difícil, que la lacra es cada vez mayor. Por su parte, Juan Alba, presidente del AMPA, señaló que espera no tener que celebrar este día, pero es necesario seguir con esta reivindicación. Bueno, pues estamos aquí en la Plaza San Bernardo de la Estación de San Roque. Hoy al AMPA, como al 6 San Bernardo, nos ha tocado leer el manifiesto a no la violencia. Un día que la verdad no quisiéramos celebrar, sería señal de que las cosas irían bien. Esperamos, es un arma, es un día que se utiliza para eso, para reivindicar esas cosas que no llaman maltrato.
Finalmente, el teniente de alcalde, delegado de las barriadas de Estación y Taraguilla, así como de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, apuntó que es necesario el trabajo conjunto de las distintas administraciones para atajar la violencia machista y que en ese sentido es increíble el convenio firmado recientemente entre el Ayuntamiento y la Administración General del Estado para asumir el Plan Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Violencia de Género y poner en marcha una unidad especializada en violencia de género por la policía local. Acompañando a la Asociación de Mujeres, a LAMPA y a los alumnos que han venido a leer este manifiesto, un día que, como bien han comentado, nunca se debe de celebrar. Creemos que es un día triste y espero que a partir de hoy, bueno, pues esto no vuelva a suceder y que gracias a las administraciones que se van acercando más, que se están apoyando más, como el último convenio que hacemos desde la Delegación de Seguridad Ciudadana con el Estado para acercar lo que son los protocolos de la violencia de género y estar más cerca continuamente y poder estar encima y así poder erradicar de una vez por todas esta situación, pues esperamos que con este acercamiento, con este trabajo que estamos desde las administraciones luchando constantemente, pues que no se vuelva a celebrar este día ni en los próximos años, porque la verdad que es una pena tener que celebrar un día como este de la violencia de género. En cuanto al acto central de esta jornada de lucha contra la violencia machista, se inició a las 12:30 en la Plaza de las Constituciones, frente a la Casa Consistorial. En primer lugar, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois procedió a la lectura de un manifiesto que comenzó con un recordatorio a las 45 mujeres que han fallecido en lo que va de año por esta lacra, así como a los 33 menores que han quedado huérfanos. Como fondo del escenario, una serie de cubos con palabras escritas en distintos idiomas alusivas a los valores sociales que se pretenden fomentar: paz, igualdad, lucha, tolerancia. Hoy, otro año más, volvemos a reunirnos, no para celebrar, sino para reivindicar en este día contra la violencia de género. Esta problemática social se ha convertido en una lacra que golpea sin tregua a las mujeres y es una de las más intolerables violaciones de los derechos humanos. No respeta fronteras, no respeta culturas, no respeta niveles económicos y está presente sobre todo en el ámbito doméstico, amén de en otras desigualdades perpetradas en el espacio laboral, social y por supuesto en la calle. A fecha de hoy han muerto Nuria, María, Patricia, Silvia, María Luisa, Ana, María José, Raquel, Elena, María Dolores, Gregoria, Araceli, Isabel, Sara, Yolanda, Ana María, Verónica, Emma y así hasta un total de 43 mujeres. 43 mujeres en este año 2014, que además dejan 29 menores huérfanos, víctimas de la violencia de género sufrida por sus madres. Exigir a una mujer la sumisión total, negar su libertad, coartar su derecho a decidir o destruir su dignidad, llegando incluso a cercenar su vida, es puro terrorismo social que no podemos tolerar ni consentir. Desde este ayuntamiento, a través del Centro de Información a la Mujer, se trabaja contra esta problemática social, promoviendo acciones de prevención en colaboración con los centros educativos a través de los programas de coeducación en la promoción del valor de la igualdad. Y por eso hoy estáis aquí, pues muchos alumnos de quinto y sexto de los centros de la ciudad de San Roque. Se entiende que es la educación en los centros escolares y en los hogares donde se ganará la batalla y la erradicación de la violencia de género, porque no nos engañemos, hoy día existen casos de violencia de género en mujeres cada vez más jóvenes. Debemos ser conscientes de que no es un problema exclusivo de la esfera privada y de las mujeres, sino que es un asunto que nos incumbe a toda la ciudadanía, a hombres y a mujeres, y a todas las instituciones. No podemos pasar por encima del hecho trascendente que resulta de denunciar los malos tratos, a pesar de que la víctima está normalmente envuelta en un contexto de miedo e indefensión que la paraliza. Desde aquí, en este día de reivindicación que no de celebración, animamos, apoyamos y ayudaremos desde nuestro servicio a todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de maltrato para dar ese paso hacia adelante.
Esta ayuda se dispensa desde el Centro de Información a la Mujer, ofreciendo a las víctimas información y atención psicológica para ellas y sus hijos, información jurídica, asesoramiento para la formación y el empleo y para garantizar su seguridad. En esta fecha se está organizando también una unidad de Policía Local de San Roque especializada en el seguimiento y en la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio. Somos conscientes que desde la responsabilidad política debe asumirse más compromiso respecto a esta problemática social, ya que frente a los recortes en los presupuestos y a las políticas públicas que vienen sucediéndose, es necesario reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activa. Contra esto, solo puede combatirse con más voluntad política y con más compromiso para dotar a las instituciones envueltas en esta situación en más herramientas. Recortar en igualdad, en educación, en salud, en empleo, en servicios sociales, es desproteger a las mujeres. Es la concienciación y la promoción de la igualdad en todos los niveles, así como la implicación de la sociedad y de todos los poderes públicos, los que podremos dar una respuesta firme para erradicar este drama social. Construir un marco de convivencia igualitaria debe ser una de las premisas más importantes, como ya dijo el Premio Nobel de la Paz Kofi Annan, secretario séptimo de las Naciones Unidas. Todos y todas decimos en una sola voz no a la violencia de género. Desde aquí, nuestro respeto, nuestras condolencias a todas las víctimas mortales de este año, por todas ellas y por sus familiares, les invito a todos a guardar un minuto de silencio. A continuación, un grupo de alumnos de los 4 colegios y 3 institutos de San Roque Casco, incluyendo hostelería, leyeron distintos lemas contra la violencia de género, a lo que siguió la lectura por parte de Adrián, un alumno del Santa María la Coronada, de su carta a un maltratador. Para un maltratador, vamos a ver, esta carta no la escribo para acusar a nadie, pero me parece muy mal, no, sino fatal, lo que tú haces con las mujeres. No sé el porqué de tus violentas actuaciones. ¿Qué pasa? ¿Es que no te quiere nadie? ¿Es que quieres llamar la atención? No entiendo para qué quieres hacer esto. ¿Por qué haces daño a las mujeres que te quieren? ¿No entiendes que puedes herir sus sentimientos o que puedes herirlas físicamente? Esas personas que están allí contigo es porque te quieren. Trátalas bien, que es lo que se merecen. Cualquier día de estos, esas personas te van a dejar tirado. No van a querer estar contigo. Y tú te vas a arrepentir de lo que has hecho. También está la opción de que la policía te mande a la cárcel. Yo que tú me convertiría en mejor persona, en un ejemplo a seguir, en alguien que cuide de su familia. No me gusta para nada tu forma de actuar. Espero que esta carta te ayude a reflexionar. Por favor, cambia ya. El acto finalizó con una breve intervención de la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, quien agradeció la participación de colegios, profesores, equipos de coeducación y asociaciones de mujeres. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los colegios, a todos los profesores, equipos de coeducación, a todas las asociaciones de mujeres, siempre sensibles y siempre cercanas. Hay mucho por hacer en materia de violencia de género, pero yo creo que lo que hemos visto hoy aquí, de la boca y de la mano de estos pequeños que lo sienten ya desde muy joven, tienen mucho camino ya andado y de seguro la sociedad que ellos hereden será muchísimo mejor que la de los adultos de ahora. Así que contentos porque sabemos que vamos caminando hacia ese objetivo de erradicación de la violencia hacia las mujeres, caminando hacia la igualdad. Y entonces, nada más que me queda deciros, agradeceros vuestra presencia, vuestro apoyo, vuestro calor, vuestra participación y esa sensibilidad tan necesaria en nuestra sociedad el día de hoy, porque no podemos bajar la guardia en materia de violencia de género. Gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.
La campaña especial de limpieza que lo están realizando los jóvenes que han sido contratados a través del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía continúan con su labor en esta ocasión en las inmediaciones del Colegio Apolinar. A estos trabajos se ha acercado el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois. Se trata de una limpieza de choque que estos 50 jóvenes que se han incorporado a trabajos del Ayuntamiento gracias al Plan de Empleo de la Junta han llevado a cabo durante toda la mañana y que persigue adecentar y poner en valor la zona. Ruiz Boix, durante la visita a los trabajos que estos jóvenes están realizando en San Roque Casco, señaló que se van a realizar actuaciones en zonas de afluencia masiva de ciudadanos y también se va a reforzar el servicio de limpieza por la tarde. Continuamos el plan extraordinario de limpieza que se ha comenzado con los jóvenes contratados por ese Plan de Empleo Joven de la Junta de Andalucía y en este caso en los anexos, los alrededores del Colegio de Maestro Apolinar. Vamos a realizar una especial incidencia en todas las zonas de mayor afluencia de la ciudadanía. Comenzamos en la semana pasada en El Chorro, hemos continuado con el Colegio de Santa María la Coronada, estamos en el Maestro Apolinar y así vamos a continuar día tras día pues realizando labores extraordinarias, labores de choque para mejorar aún más si cabe el servicio de limpieza viaria que está siendo muy valorado por los vecinos durante estos 3 años y medio y que ahora con el refuerzo de personal pues vamos a tratar de sacarle brillo a todas las zonas del municipio. Más de 50 trabajadores contratados por el Ayuntamiento a través del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía han sido asignados al Plan Extraordinario de Limpieza que ya ha comenzado. Se trata de reforzar la limpieza viaria habitual en todos los núcleos de población, además de que estos empleados van a estar por la tarde en zonas como parques infantiles y plazas a lo largo de sus 6 meses de contrato. Los 104 jóvenes de entre 18 y 29 años del municipio de San Roque, que han sido contratados a través de este programa de la Junta de Andalucía, han comenzado sus 6 meses de trabajo. El Ayuntamiento de San Roque recibirá casi 770.000 euros de la Junta de Andalucía para este fin. Los contratos se incluyen en la línea Cooperación Social y Comunitaria, que se divide en 18 proyectos que se agrupan según las funciones y actividades que desempeñarán los jóvenes empleados. Esta mañana de martes en el Ayuntamiento de San Roque se ha hecho la entrega de los premios de la primera edición de los premios San Roque Emprende, organizado por Andalucía Emprende. José Raúl Gómez Roca ha sido el ganador de esta primera edición de este premio que tiene como objetivo reconocer y premiar a las empresas constituidas recientemente por su capacidad de desarrollo económico para la localidad. Han recibido además premios la empresa H2Sol Sotogrande SL y María Dolores Alto Enríquez. Los premios se otorgan independientemente del sector de actividad al que pertenezcan y en todas sus formas jurídicas, incluyendo a los autónomos. Esta iniciativa pretende identificar, reconocer y apoyar a las personas emprendedoras su decisión de crear empresas que contribuyen al desarrollo económico local y en especial por su carácter creativo, innovador, diferenciador y que genere empleo. A la entrega de premios han asistido Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, Pablo Celada, director provincial de Andalucía Emprende, la provincia de Cádiz, Mercedes Sánchez, concejal de Amdel, y Antonio Barberán, en representación de Apimesan. El director provincial de Andalucía Emprende en Cádiz, Pablo Celada, señaló que la creación de empresas y empleo en el municipio es una decisión valiente y arriesgada y por eso premian estas iniciativas. Desveló que a través del CADE en el primer semestre de este año se han creado en la comarca 177 empresas, 41 de San Roque, creándose 48 empleos y con una inversión de 350.000 euros. Creo que el resultado del trabajo que se está haciendo es muy positivo. Y durante el primer semestre del año, aunque ya estábamos cerrando el año, estamos haciendo balance, vengo de una reunión con los compañeros donde ya estamos viendo cómo estamos terminando este año, muy positivo. Durante el primer semestre, quiero dar estos datos, hemos conseguido la creación en la comarca de 177 empresas. De aquí, del CADE de San Roque, 41 empresas en el primer semestre. Ya os digo que los datos ya son mucho más porque ya estamos preparando el balance y la memoria de fin de año. Hemos generado aquí en el centro unos proyectos, 48 empleos y una inversión de 350.000 euros. El perfil son personas emprendedoras, menores de 40 años, que han constituido sus empresas bajo la fórmula de autónomo y aproximadamente el 46% son personas creadas por mujeres.
Y hoy tenemos que señalar el día especial de la violencia de género, por supuesto. Y felicito al ayuntamiento porque no es la primera vez que vengo y se están haciendo unas acciones de difusión de este día tan importante. No todos los ayuntamientos lo hacen, sinceramente. En el sector de que más estamos creando empresas, el sector servicio, hostelería y comercio, fundamentalmente. Por último, agradecer al ayuntamiento, en nombre del alcalde, por supuesto, a la asociación, otra vez, muchas gracias. Y darme mi más sincera enhorabuena y felicitación a los tres proyectos que hoy estáis aquí, en la fase finalista. Muchas gracias. Y hoy creo que los tres vais a recibir el primer premio de San Roque Emprende, que hay que decir la boca llena porque es una iniciativa muy importante. ¿Vale? El alcalde destacó que al menos un centenar de empresas se han creado en el municipio en ese periodo y que estos premios servirán principalmente para dar realce social a las ideas más destacables, así como para animar a otros a iniciar la aventura emprendedora con un objetivo final: contribuir a reducir el desempleo. Unos premios destinados a nuevos emprendedores de este año 2014 que hayan podido realizar alguna propuesta que dentro de ese baremo que había, pues podía ir dedicado hacia la externalización, hacia distintos aspectos, que ya supongo que todos habréis leído esas bases, y que espero, y viendo la presencia de distintos empresarios, pues provocó la participación de distintas empresas o distintas iniciativas de nuestro municipio, a los que les animo a que sigan realizando inversiones generadoras de empleo en nuestro municipio, en unas circunstancias cada vez más complicadas, con una crisis económica que nos azota y que luego, después de los datos del desempleo del verano, pues desgraciadamente nos vuelve a subir unas cifras que son insostenibles. Y por tanto, cualquier cooperación, cualquier colaboración, cualquier ayuda de cualquier entidad pública, y en este caso de quien tiene las competencias de empleo, como es la Junta de Andalucía, pues todas son positivas para seguir trabajando para reducir esa lista de desempleo. Agradecer a Pablo Celada, el que se encuentre con nosotros, que es el director provincial de esa Fundación Pública Andaluz, Andalucía Emprende. Agradecer también la presencia de Antonio Barberá, como representante de APIMESAN, de un colectivo ya veterano en nuestro municipio, pero que lleva sangre nueva, ¿no, Antonio? Que hay ahora un gran grupo de empresarios y de emprendedores que se han sumado a esa asociación de la pequeña y mediana empresa y que también va a defender los derechos de estos nuevos emprendedores y de los más veteranos para que el comercio o con la actividad empresarial en nuestro municipio pues siga creciendo. La nueva directiva, que todavía no tengo el gusto de conocer, pues mi deseo de que sigan trabajando y agradecerles el esfuerzo que realizan por preocuparse de toda la actividad empresarial de la pequeña y mediana empresa del municipio de San Roque. Han participado emprendedores y empresarios que se han constituido como empresas desde el 1 de enero de 2013 hasta octubre de 2014, que tuviesen domicilio social en la localidad de San Roque, que actualmente sigan en activo y al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Momento ahora, tras estas noticias que han escuchado, para hacer una pausa y volvemos con más tras ella. El Partido Andalucista de San Roque, representado por su secretario local, Juan Serván, y parte de la ejecutiva local, mantuvo una reunión el pasado viernes con vecinos de la urbanización Las Lomas de la Pólvora, en la barriada de Taraguilla, en la que se recogieron las quejas y demandas de los vecinos. Los andalucistas se hicieron eco de las denuncias y han exigido solución para problemas como el de la falta de alumbrado público en muchas zonas de la urbanización, donde es insuficiente o inexistente. Los andalucistas exigen que se actúe de manera urgente ante estos problemas para subsanar las deficiencias y sacar del olvido a esta urbanización. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado los trabajos sobre el cauce del río Guadiaro a su paso por Jimena, con la finalidad principal de reducir los riesgos de desbordamientos y los consecuentes daños que estos provocan. La Junta de Andalucía invertirá alrededor de 150.000 euros en estas actuaciones, que tienen como objetivo no solo la prevención de inundaciones, sino la regeneración natural del río.
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, Federico Fernández, ha señalado la importancia de estos trabajos, ya que el río Guadiaro, al tratarse de una cuenca no regulada, sufre episodios frecuentes de desbordamiento que, gracias a estas actuaciones, podrán controlarse y evitar daños a terceros. El candidato del PSOE a la alcaldía de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido un encuentro con la Asociación Comarcal Laboratorio Urbano de la Bicicleta, dentro del programa Un Café con Juan Carlos, puesto en marcha por el partido. Este colectivo busca promover el uso urbano de la bicicleta y recientemente ha firmado un acuerdo con el Consorcio Comarcal de Transportes. Ruiz Boix ha mostrado su apoyo a la asociación y ha respaldado la propuesta del colectivo de trasladar y fomentar la cultura de la bicicleta entre los centros escolares del municipio. La plantilla de la empresa auxiliar Eulén, que ejerce la factoría de Acerinox de Palmones, ha emprendido la primera de cuatro jornadas de huelga consecutivas para protestar contra la distribución del trabajo que realiza la contrata y que, según explicaron desde el sindicato CGT, supone una merma salarial de unos 300 euros mensuales. Los trabajadores, 28 en total, sostienen que la contrata, para ahorrar costes, les concentra el cómputo de horas anual, de forma que varios días al mes no ejercen, por lo que en dichas jornadas se les paga solo conforme al salario base. Un grupo de 15 socios de DEFAS de la Frontera han podido disfrutar de una visita guiada por las mansiones y casas señoriales del campo de Gibraltar. Esta visita ha sido organizada expresamente por la Delegación de Turismo que coordina la teniente de alcalde Dolores Marchena. Se trataba de la tercera ocasión en que DEFAS de la Frontera, un colectivo de extranjeros residentes en la Costa del Sol y principalmente en el término municipal de San Roque, organiza para sus socios esta experiencia. El grupo estaba compuesto por 11 británicos, 3 franceses y 1 holandés, y la visita en idioma inglés duró 9 horas e incluyó desayuno y almuerzo. La visita guiada temática se centra en algunos de los ejemplos más destacados de la singular arquitectura inglesa en la comarca. La zona de Villavieja de Algeciras fue uno de los lugares de mayor concentración de propiedades en el entorno del actual Hotel Reina Cristina. El otro gran foco es Campamento en San Roque, donde no solo se ubicaban diversas mansiones y casas, sino también el desaparecido Hotel Príncipe Alfonso, una cancha de polo del Gibraltar Polo Club, un campo de golf o un hipódromo. Se trata de un buen número de mansiones y casas señoriales únicas en España, una arquitectura que forma parte del rico y muchas veces desconocido patrimonio histórico del campo de Gibraltar. La visita comenzó en Algeciras, en el Hotel Reina Cristina, que siguió Villa Smith, en el Parque de las Acacias. A continuación, el grupo se desplazó al término de los barrios para conocer la mansión Guadacorte. Seguidamente fueron a Castellar para visitar el Palacio Convento La Almoraima. El almuerzo se produjo en la mansión de Monte de la Torre en los barrios para desplazarse a San Roque a la casa señorial La Solana. También en el término sanroqueño, pero en la barriada de Campamento, conocieron Villa Mercedes, El Coto, para finalizar en la Villa San José, Casa Sacone, que en la actualidad es la casa consistorial de la línea. El edificio Diego Salinas acogerá mañana miércoles la jornada Financiación para Emprender. En ella habrá tanto empresarios como emprendedores que podrán saber cuáles son los lances para la financiación pública. La teniente de alcalde, delegada de Empleo, Mercedes Sánchez, señaló que de nuevo CADE San Roque lleva a cabo una jornada informativa con destino a los emprendedores campogibraltareños, esas personas valientes que han decidido llevar adelante sus proyectos empresariales en esta época de crisis. Según la concejal, es muy importante que conozcan las distintas alternativas de financiación pública y privada a las que puedan tener acceso, lo que resulta fundamental cuando se inician experiencias de este tipo, especialmente si son proyectos de autoempleo. Además de la misma, Mercedes Sánchez, está prevista la participación de un representante de la entidad CaixaBank. La jornada comenzará a las 10 de la mañana y finalizará a las 12. En primer lugar, se presentarán una serie de líneas públicas de financiación como pago único, líneas de apoyo al trabajo autónomo, fondos reembolsables de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, incentivo programa senior, incentivo alojamiento en Cádiz o ayuda
ayudas a comercio, turismo y artesanía, entre otras. A continuación se presentarán servicios y líneas de financiación de CaixaBank, banca electrónica, microcréditos, Microbank, que se trata de un convenio de Andalucía Emprende, líneas de mediación ICO o productos financieros propios. Además, se ofrecerá una explicación sobre cómo se solicita un crédito en una entidad financiera. En definitiva, se trata de ofrecer a los emprendedores una información detallada y actualizada de las distintas líneas de financiación, aspecto clave para los problemas de gestión de tesorería a los que se enfrentan en la actualidad. Alumnos de ESO y secundaria de todo el municipio de San Roque han llenado esta mañana de martes el Teatro Juan Luis Galiardo para ver la representación de la obra La Celestina. El espectáculo, basado en el clásico de Fernando de Rojas, se inscribe en el circuito abecedaria de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y cuenta con la participación de la Delegación Municipal de Cultura, que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena. Marchena ha tenido la oportunidad de saludar a alumnos y profesores de los centros participantes, así como a alguno de los integrantes de la compañía teatral, a los que felicitó por la excelente puesta en escena y la calidad del espectáculo. La edil ha destacado la idoneidad de que los jóvenes se acerquen a las representaciones teatrales y a la cultura en general, además de la satisfacción de ver este teatro lleno de jóvenes aprendiendo no ya solo cómo comportarse, sino disfrutando de la obra. La obra es uno de los libros más estudiados en secundaria. Trata de la historia del cortejo de Melibea por parte de Calisto, en la que el personaje de la Celestina es básico. Con abundantes momentos cómicos, pero también un final trágico, La Celestina es una de las obras maestras de la literatura castellana y uno de los más grandes textos de la época renacentista. La compañía Atalaya Teatro es una de las más prestigiosas de Andalucía y obtuvo el Premio Nacional de Teatro en 2008. En 2010 representó en San Roque la obra Divinas Palabras de Valle Inclán, consiguiendo un notable éxito. Y pasamos ahora a toda la información deportiva. Les hablamos del club de golf La Cañada, en el cual este pasado fin de semana se disputó uno de los torneos más importantes en este club sanroqueño, la Copa Presidente Damas y Caballeros 2014. En la entrega de premios estuvieron presentes tanto el concejal Juan Roca como Jesús Mayoral. El día estuvo marcado por complicadas condiciones climatológicas debido al fuerte viento de levante. Una vez concluido el juego, los participantes degustaron un magnífico almuerzo ofrecido por los responsables de la restauración del club de golf La Cañada. Sobre las 4 de la tarde tuvo lugar la entrega de premios, presidida por el presidente del club de golf La Cañada, don José Chapaza Díaz, los miembros de la junta directiva del club y con la presencia de los ediles Jesús Mayoral y Juan Roca. También estuvo presente el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. José Chapaza, en su primera Copa Presidente como máximo responsable del club, se dirigió a los socios exponiendo su intención de incentivar los eventos golfísticos, siendo su máximo interés dinamizar la vida social del club, además de mantener y mejorar la gran escuela de golf, la Escuela Municipal de Golf de La Cañada. En cuanto a los ganadores, en modalidad Scratch, el vencedor con 74 golpes fue José Ledesma Gavira. En caballeros, primera categoría de handicap, el primero fue Domingo Gavira con 69 golpes, el segundo Rafael Aguilar con 71 golpes y el tercero José Gutiérrez con 71 golpes. En caballeros, segunda categoría, primero Antonio Morito con 68 golpes, segundo Cristóbal Holgado con 70 golpes y tercero Alejandro Litrán con 72 golpes. En damas, categoría única, la primera fue Cristina Duivenbod con 73 golpes, la segunda Gloria Sancho con 74 golpes y la tercera Josefa Ruiz con 75 golpes. Y pasamos ahora a hablarles de atletismo. Ha comenzado ya la temporada de pista cubierta. En esta ocasión la cita fue el pasado sábado en San Fernando. Allí estuvieron presentes unos 15 atletas sanroqueños.
Los atletas más destacados fueron en alevines Laura Chávez Guerrero, que ganó su serie de 60 metros con gran autoridad, realizando una gran marca de 9,63, y ganó en salto de longitud con 3,58 metros. Pablo Villanueva Palencia en Benjamín e Irma Ruiz Carratalá en Benjamín, que realizaron 2,68 metros y 2,55 metros respectivamente en salto de longitud. Los tres competían por primera vez. En infantiles, Carmen Collado ganó su serie de 60 metros con una apabullante diferencia sobre la segunda, realizando una marca de 9,064 y quedándose a tan solo 9 centésimas de segundo de la marca mínima del Campeonato de Andalucía Infantil. En salto de longitud también realizó una gran marca de 3,58 metros, teniendo en cuenta que era una de las debutantes. Elena Menéndez, que ha subido de alevín a infantil, realizó un mejor lanzamiento de 5,18 metros, que está muy bien si tenemos en cuenta que este año lanza con un peso de 3 kilogramos, el año pasado era de 2 kilos. En cadetes, Marta Victoria García Trevijano Sousa, que es la actual campeona de Andalucía infantil de 60 metros, y en su nueva categoría realizó una marca de 8,42, mejorando su mejor marca y de paso realizó la marca mínima para el andaluz en su nueva categoría, a pesar de estar toda la semana sin entrenar a consecuencia de un esguince en su tobillo. En resumen, gran competición de los atletas sanroqueños, en especial de los más pequeños, que afrontaron su primera competición con una gran valentía. Les hablamos ahora del baloncesto. El Club Zona Bahía finalmente en el derbi comarcal no quedó como vencedor, sino que venció el Assur Hoteles. Eso sí, fue un partido bastante disputado. La primera parte del encuentro fue muy igualada. El Zona Bahía falló algunas canastas fáciles que les pasaron factura después y ambos equipos se marcharon al descanso con 26-30. En la segunda parte se mantuvo la igualdad. El Zona Bahía mejoró en rebote. La Unión Los Barrios se fue cargando de personales y los locales no aprovecharon los tiros libres con muchos fallos y alguna pérdida de balón. Los visitantes se aprovecharon y ganaron el tercer cuarto con 13-19. El técnico local Miki inició una serie de rotaciones que dieron resultado y mejoraron la defensa iniciando la remontada. Los fallos en tiros libres volvieron a pasar factura, alguna pérdida de balón y se cerró el cuarto 13-13. Los visitantes aprovecharon la ventaja obtenida en el tercero y consiguieron la victoria. Buen ambiente en la grada y también en la pista. Los equipos posaron para una foto con los árbitros, auxiliares de mesa, entre otros ayudantes, en apoyo a la no violencia de género. Detalle que el público en pie aplaudió el gesto. Y así finalizamos este tiempo informativo. Como siempre, les comentamos, le damos las gracias por la atención que nos han prestado y les comentamos y les emplazamos al próximo tiempo informativo. Los sanroqueños dan la cara para oponerse a la violencia contra las mujeres. La campaña de limpieza por jóvenes continúa en el Colegio Apolinar. Entrega de premios a emprendedores sanroqueños. 15 socios de DEFAS de la Frontera disfrutan de una visita a las mansiones británicas de la comarca. Mañana miércoles, jornada Financiación para Emprender, organizada por CADE San Roque.